Bueno, gente de Red Estudiantil, hoy estamos en Palmares de Pérez Celedón, justamente en Centro de Carne en Los Naranjos, donde se va a dar la salida de la segunda edición de la clásica de ciclismo de ruta San Antonio de la Mista. Tenemos varias categorías, la carrera va a estar muy reñida, viene gente de todo el país a participar, ya es la segunda edición. Por ejemplo, para contarles, la categoría Elite y Master A tiene un recorrido de 80 kilómetros, lo que es Master B, Master C y Juvenil tiene un recorrido de 60 kilómetros y lo que es Open y Femenino tiene un recorrido de 32 kilómetros que van directamente para la comunidad de San Antonio de la Amistad. Para recordarles más o menos, para los que conocen, cuando llegan a Pacuar, mucho antes de llegar a San Antonio, hay un repecho de 4 kilómetros bastante pronunciados, que eso es lo que va a definir ahí la carrera. Porque tanto los que tienen que ir hasta Sonador o hasta La Fortuna, cuando vienen a subir ahí, ya vienen bastante agotados y ahí sí se va a definir bastante la carrera. Así que los dejamos con las imágenes de esta segunda edición, que va a ser todo un éxito. Muchas gracias por ver Red Estudiantil TV. Bueno, sí, estamos de aquí ya arrancamos los motores. La primera fue un éxito, esperamos que esta sea igual, ¿verdad? Estamos nada más de ahorita arrancando con el tema de las inscripciones y ordenando la gente para que todo nos salga como tiene que ser. También podríamos sufrir tal vez un atraso, ¿no?, en el sentido de que no van a llegar todos temprano porque sabemos que viene mucha gente de afuera, ¿verdad? Claro que sí, tenemos gente de Tilarán, de Grecia, San Ramón, Guanacaste, inclusive tenemos compañeros de Limón, que por eso la carrerita sale un poquito más tarde, porque el año pasado pues no les dimos tal vez un poquito de esa ventana y ahora estamos esperándolos en este momento.
Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Nuestra práctica está dirigida a implantes dentales y reconstructiva oral. Además, cirugía de cordales, tratamiento de nervio y ortodoncia. Realizamos calzas, coronas y puentes libres de metal y mucho más. Para citas o emergencias, llámenos al teléfono 2771-7453 y al 8388-5202. Síganos en Facebook como Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Impresos Elimar, mucho más que una impresión. ¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? Redestudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. Redestudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión.
Es una carrera de las más duras que yo he corrido. En realidad, yo había dejado de andar en bicicleta, ahora estoy retornando otra vez. Nos estamos preparando para unas carreras de mountain bike que vamos en enero. Y la fe es que estas carreras nos vayan dando un poquito de ritmo. Y también para la salud, ¿verdad? Ya uno ocupa un poquito de deporte para poder mantenerse. Entonces, es una carrera demasiado dura. De hecho, los primeros kilómetros de la subida a Mollejones son unos kilómetros demasiado duros. Luego hacia acá, hacia San Antonio, son muchos repechos que hay que agarrar el paso. De hecho, ya conocía la ruta y sabía lo que me esperaba, entonces para eso me guardé un poco y de ahí lo logramos hacer, que era el objetivo, ¿verdad? Estudiantil.com y quiero darles a conocer algunos de los servicios de la Clínica Estética Doctora Sánchez. Estos son algunos de sus tratamientos: carboxiterapia, dictámenes médicos y para licencia, control de peso, medicina general, tratamientos y limpiezas faciales, botox, tratamientos con microagujas, tratamientos para la rosácea, depilación definitiva con IPL, lipolipsis láser, mesoterapia, tratamientos para el acné y limpiezas faciales. Recuerde, la Clínica Estética Doctora Sánchez se encuentra en Plaza Los Betos, en Pérez Celedón, local número 6. Va a ser un placer servirle. Las mejores en los eventos, promociones y todo lo demás. Porque siempre están en todo lugar. ¿Por qué la mejor? Las mejores fotos, la mejor edición y los mejores videos que se pueden ver. Excelente, los mejores de Pérez Celedón. www.grupoelimar.com. Bueno, primero que todo, gracias a Dios, a mis papás, que son los que me apoyan en esto. Y bueno, una carrera muy difícil, la verdad. Quisimos probar piernas allá en el plano, a ver cómo me sentía, un ataquecillo ahí. Y bueno, me sentí bien. Nos pegaron otra vez el grupo. Nos vinimos a un paso y ya empezando a subir Mollejones, pude montar mi propio paso y venirme en solitario con dos de el equipo de Javier. Y bueno, nunca me quisieron ayudar, entonces lo que sí hice fue atacar y atacar hasta que ya aquí en meta pude ganar en un sprint. Primero, darle gracias a Dios por permitirme venir a competir hoy y darme las fuerzas para poder ganar esta competencia. Y hoy me fue súper bien, me sentí bien. Había una que antes de llegar al premio de montaña en Mollejones, me la pude separar un poco, pero después seguí atrás y cuando ya llegué en los columpios, ahí pude agarrar más ventaja y llegar aquí el primer lugar. We'll be right back.
Sí, el año anterior participé en esa carrera, pero la competí en élite. En esta ocasión estaba esta categoría Open y decidí inscribirme en esa categoría principalmente porque no tenía mucho de entrenar. Por esa razón competí en Open. En realidad es una carrera bastante difícil, a pesar de que fueron pocos kilómetros, muchos menos de que en comparación con los élites. Fue una carrera muy difícil, principalmente por los columpios y esta cuesta de mollejones. Stefano Tomirotti, del equipo X-Trella Team de Quepos. Este año pude venir yo solo del equipo, el año pasado venimos varios. E igual pudimos sacar un buen resultado para el equipo y gracias a Dios estamos aquí otro año. El año pasado en realidad no era tanto la distancia, sino el hecho que empezaba a subir ya casi después de 6-7 kilómetros, entonces las piernas no estaban ya calientes, digamos, el cuerpo ya no estaba listo para un esfuerzo así máximo. Con la rodada de hoy de 60 kilómetros, entonces el cuerpo ya viene más listo, preparado para empezar a subir. Se maneja la carrera un poquito más diferente, pero el cuerpo, digamos, responde mejor al final. De retestudiantil.com y quiero darles a conocer algunos de los servicios de la clínica estética Doctora Sánchez. Estos son algunos de sus tratamientos: carboxiterapia, dictámenes médicos y para licencia, control de peso, medicina general, tratamientos y limpiezas faciales, botox, tratamientos con microagujas, tratamientos para la rosácea, depilación definitiva con IPL, lipolipsis láser, mesoterapia, tratamientos para el acné y limpiezas faciales. Recuerde, la clínica estética Doctora Sánchez se encuentra en Plaza Los Betos, en Pérez Celedón, local número 6. Va a ser un placer servirle. ¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? RedEstudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. RedEstudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión. ¿Por qué 88 Stereo? Porque somos la número uno garantizado. Nos escucha el 42% de la audiencia en la zona sur. Más de 134 mil personas. A la vanguardia en redes sociales como WhatsApp y Facebook. Más de 50 mil fans. Cobertura a través de las empresas de cable para alrededor de 30 mil suscriptores. La cobertura mundial por nuestras apps y 88stereo.com. Impresionado por la organización, o sea, es realmente pues conmovedor, bonito, el ambiente que se genera, hay demasiada gente en Pérez Celedón practicando ciclismo, practicando atletismo, diferentes modalidades. Ahora le decía a sus compañeros que uno no tiene una idea de la magnitud del movimiento que se da aquí en Pérez, la organización fenomenal, siempre el ambiente es lindísimo y todo como súper bien medido. El lugar también se presta para hacer carreras de... ¿Cómo vio la ruta hoy? La ruta es bien, sí, tiene de todo, ya les digo, ustedes son privilegiados en tener un montón de rutas, si quieres plano, pues plano, si quieres bastante montaña, hoy tenía de todo, con un final en alto bastante fuerte y después una tirada larga con bastantes repechos, pero el exigente, la carrera se mueve bien.
hay muy alto nivel, ahí vistes en élite a Joseph, a toda esta gente, a Godínez que vienen de vuelta a Costa Rica y vienen aquí a terminar de terminar su ciclo. Sí, bueno, agradecerle a Red Estudiantil por la oportunidad y un saludo a todos los que nos siguen por este medio. Sí, el año pasado también la corrí, igual en Masterá y la gané. Este año no tenía muchas ganas, sinceramente, pero ayer me decidí que sí, uno realmente le gusta mucho el tema de la competición y aprovecha las carreras. Estaba en descanso después de la vuelta a Costa Rica porque uno queda bastante desgastado, pero no, yo creo que no fue muy bien. Hola, saludos, soy José Chavarría, del equipo Nestlé 7C, bicicleta Giant. Hoy me encuentro aquí en la clásica San Antonio de la Amistad, disfrutando esta bonita carrera aquí en la zona sur de Costa Rica. Excelente lugar, un lugar que me gusta muchísimo, la zona de Pérez y León. Y bueno, qué mejor manera de comenzar el año, una carrera bonita, venir a disfrutar también de los lugares turísticos y también pues de lo que nos gusta, el ciclismo. Y bueno, hoy encontramos una carrera bonita, con un recorrido bastante exigente al final, ¿verdad? Con la subida de Mollejones y después el sub y baja hasta llegar aquí a San Antonio, una zona que no conocía, pero bueno, muy bonito, muy buenos rivales, muy buenos corredores, Eddie Godínez, Adrián Morales, José Ángel Mora, que son acá de la zona, Sergio Arias, mi compañero, pero bueno, ahí pudimos, creo, dar bonito espectáculo, tratar de hacer una carrera buena, pues, entre Sergio y yo, buscando el triunfo para el equipo, en el Sled CTC, Bicicleta Giant, y bueno, al final, pues se va conmigo, ¿verdad? Me hubiese gustado que ganara Sergio, que es aquí de la zona, pero bueno, se dio así y bueno, por dicha estamos hoy ganando esta primera carrera de ruta del año 2019. Muchas gracias a ustedes y cordial saludo a todos los que nos ven. Y bueno, muy contento de estar aquí en esta lindísima zona de Pérez León. Bueno, gente de Red Estudiantil, estamos en la finalización de la segunda edición de Ciclismo de Ruta San Antonio de la Amistad 2019. En realidad, hoy estuvo buenísimo, un recorrido bastante grande, Élite y Masterá tuvieron que hacer 80 kilómetros, extendieron el kilometraje de la Master C y además premiaron en cada una de las categorías, premio de montaña. Entonces, en realidad, felicitar a la organización por invitar gente de Limón, Guanacaste, Desamparados, bueno, de la capital, San José, de Cartago, de la zona sur. Vino gente de toda parte de Costa Rica, también de Quepos, el ganador de la Master C de Quepos. Entonces, gente, no queda más que invitarlos para la tercera edición que va a ser en el 2020. Así que muchas gracias por ver el programa Red Estudiantil TV. ¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? Redestudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. Redestudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión.
Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Nuestra práctica está dirigida a implantes dentales y reconstructiva oral. Además, cirugía de cordales, tratamiento de nervio y ortodoncia. Realizamos calzas, coronas y puentes libres de metal y mucho más. Para citas o emergencias, llámenos al teléfono 2771-7453 y al 8388-5202. Síganos en Facebook como Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos.